televidentes, el programa Hablamos Derecho, un programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, está con ustedes nuevamente esta semana. El tema que trataremos en este programa es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Para aquello, la consulta popular ha señalado en su séptima pregunta, aunque aún la Corte Constitucional no ha confirmado su constitucionalidad, el texto es el siguiente. Protección a la niñez. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Pues ese tema lo abordaremos con alguien quien es magíster en Derecho. Es abogado precisamente en el área penal. Ha sido fiscal del circuito en Colombia, lo que en el Ecuador representa la provincia. Ha sido docente de varias universidades en Colombia, en Venezuela, también en el Ecuador. Actualmente desempeña las funciones de docente en el área penal de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Está de candidato a doctor en la Universidad Andina Simón Bolívar. Me refiero al doctor Juan Carlos Espinel, quien nos acompaña en este programa. También nos acompaña siempre, permanentemente y con gran entusiasmo, nuestro compañero el doctor Alberto Vélez. Al segundo, el doctor Alberto Vélez, y luego al compañero Juan Carlos Espinel le damos la bienvenida. Un placer, estimados televidentes, qué gusto estar con ustedes siempre aquí en este programa de la Academia, la Universidad de su Sangre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, proponiendo para usted temáticas actuales y más que nada profundas que ponen el dedo en la llaga de esta sociedad que a veces produce pus por donde se la toque. Muchas gracias, Alberto. Juan Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, señor rector, mi querido Marcelo. Muchas gracias, doctor Alberto. Muchas gracias a todos los compañeros del programa. Es un verdadero placer y es un honor acompañarles en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y el tema, como decíamos, es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Pero sobre todo, precisamente, en el tema de los niños, niñas y adolescentes. La imprescriptibilidad, Juan Carlos, es precisamente, en el argot jurídico, es la oportunidad de que no caduque el derecho o no prescriba el derecho a la acción. Es decir, que un niño, una niña, un adolescente, cuando tenga la valentía, la suficiente fortaleza y personalidad, puesto que tal vez como niño y niña cuando fue agraviado, nunca lo supo enfrentar ni tampoco lo comentó a sus familiares, pues pasado un tiempo lo puede hacer. ¿Cabe en la legislación moderna seguir hablando de la imprescriptibilidad de los delitos? Bueno, mi querido Marcelo, a ver, hay que abordar el tema desde dos puntos de vista, de los derechos de la víctima y los derechos también de quien es actor del injusto penal, porque no por ser actor, por ser violador, por ser una persona que está violando la ley penal en cuanto a los delitos sexuales, no quiere decir que es sujeto que pierde sus derechos. Por lo tanto, tendríamos que abordarlo desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista exclusivamente legal. Es decir, hay dos conceptos que se contraponen, se yuxtaponen, hay un choque de normas y, si se quiere, una especie de antinomia, como dice Working, que en este momento me parece muy apresurado definir en una pregunta de la consulta popular. Perfecto, pero la pregunta tiene un anexo. Ese anexo sería el que precisamente se incorpore en el ordenamiento jurídico. Si la respuesta es mayoritariamente favorable en la consulta popular, la Constitución se reformaría y el texto en el numeral cuarto del artículo 46 de la Constitución quedaría: las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes, serán imprescriptibles. En cuyo caso, repito, de ganar la consulta, se cambiaría la Constitución. La norma constitucional prevería, existiría, el ordenamiento jurídico aceptaría la imprescriptibilidad para que los niños, niñas y adolescentes puedan en cualquier momento de su vida pedir el juzgamiento contra el victimario. En cuyo caso, si ya está constitucionalmente establecido esta norma,
Pues entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es tu criterio, Juan Carlos? A ver, para los que hemos estudiado el derecho por años, los que lo hemos ejercido, hay dos corrientes. Una corriente totalmente exégeta, es decir, aquella que va a lo literal, como lo dice el COIP, una que es constitucional. Para quienes somos del área constitucional, como en el caso de Ecuador, Ramiro Ávila Santamaría, como el propio doctor García Falconí, como en Colombia Bernal Pulido, como este servidor, como Criollo Mayorga, es bastante triste y deplorable, es un retroceso en el desarrollo constitucional de Ecuador que se vaya a imponer, y digo imponer de una manera clara y categórica, porque este criterio va a ser, seguramente va a resultar ganador, porque el Estado tiene el aparato, como dice Luis Althusser, tanto ideológico como de los medios de comunicación, para hacer que la voluntad popular sea no la necesariamente la que refleje, sino sea la imposición de manera, si se quiere, un poco subrepticia, engañosa y, por qué no decirlo, hasta publicitaria, para conseguir que la voluntad popular se doblegue a la intención, que no estoy criticando la intención del Estado, en este caso de la consulta como tal, sino es que estaríamos retrocediendo en derechos que ya a nivel constitucional tenemos consagrados. Doctor Esquinel, si usted me permite, estimado colega, los hermeneutas jurídicos suelen tener cierto tipo de diferencias cuando se trata de definir delitos sexuales. Porque hay quien asume que el delito sexual parte del simple roce que puede producirse en el transporte público al acceso carnal no consentido con, en este caso, la víctima de aquella ofensa. Pero cuando se habla de imprescriptibilidad en los delitos contra los niños, ¿debería segmentarse quizá también tomando en cuenta la proporcionalidad de la pena para que no sean imprescriptibles temas como la simple ofensa al pudor? No digo simple porque no cause un efecto psicológico, sino en cuanto a la proporcionalidad con delitos que son de mayor envergadura. ¿Hasta dónde la pregunta puede resultar vaga en el sentido de que es demasiado amplia y no se centra en el hecho específico de la violación como tal? Tenemos claro dos cosas. Primero, que los delitos, aunque estén clasificados dentro del COIP, y todas las legislaciones del mundo lo tienen en un capítulo aparte, delitos sexuales contra el pudor y la libertad sexual, es también claro que no es lo mismo hablar de un estupro, que necesariamente no estoy tampoco justificándolo, es un delito de menor daño y, si se quiere, de menor impacto tanto psicológico como social, que, por ejemplo, una violación. No es lo mismo el 168 del COIP al 171, 172. Pero, sin entrar en discusión de que son deplorables ambas conductas, sí creo que es desproporcionado, y usted utilizó bien el término en mi tesis doctoral precisamente sobre proporcionalidad en la ley penal. Es desproporcionado, absolutamente desproporcionado, meter en la misma talega, meter en el mismo... Es amplia gama de delitos. Claro, es una amplia gama de delitos que, a mi modo de ver, es un retroceso constitucional, aunque se legalice en la consulta, porque es que seguramente va a ser aprobada, y va a ser aprobada por una simple razón, porque la maquinaria del Estado y la maquinaria publicitaria está tomando el dolor que sienten muchos padres, que sienten muchas víctimas, que hoy son jóvenes y adultos incluso, pero realmente no se está manejando con proporcionalidad. Es decir, no se está midiendo el daño, y por qué no decirlo, va en contravía incluso de principios universalmente aceptados como son el principio de oportunidad, ¿sí?, el de la misma pena natural, y por qué no decirlo también, se está dando la oportunidad para venganzas de carácter sentimental, venganzas que se van a ver en un futuro. A mí me parece absurdo, y lo digo con mucho respeto, yo soy un admirador del constitucionalismo ecuatoriano, ¿sí?, pero me parece absurdo que 20, 30, 40 años después venga alguien a decir: me violaron, me tocaron o me acosaron mediante una mirada libidinosa. ¿Cómo se va a probar eso? El material probatorio, ¿cómo se va a recaudar? Es decir, se va a prestar también para un ejercicio que estaríamos frente a un código de peor que un código de Hammurabi. Claro. Es decir,
casi que un ojo por ojo, un diente por diente, pero con el agravante de que no podemos probar que hace 40 años me sacaron el ojo o me quitaron el diente. Y mirando la pregunta ad pedem litera, al pie de la letra, pues realmente esto se presta, creo que, para excesos absolutos. Y habría que, no sé si reformar la pregunta o reformar el anexo correspondiente en su momento para que esto pueda realmente estar en el entorno al que pertenece. Las violaciones de estos delitos de grave intensidad social sean realmente los que sean mirados desde esta perspectiva de lo imprescriptible, doctor. Claro, absolutamente de acuerdo con usted, mi doctor Alberto, y es que hay una razón. La razón es, volvemos al punto clave. Los seres humanos somos seres vengativos. Por naturaleza, la humanidad ha luchado contra el espíritu de venganza. Precisamente por eso se ha nacido el derecho penal y han nacido los códigos penales. Pero, ¿quién nos garantiza que en 30 o 40 años una retaliación injusta y, por qué no decirlo, hasta mentirosa, lleve a que se victimice a un posible violador que seguramente, mire, en la práctica no vamos a llegar a nada, pero en la realidad se le va a causar un daño al buen nombre de esa persona, porque casos también se han visto, y los he conocido como funcionario judicial y como ciudadano del común, en los cuales, por ejemplo, una dama que ha sido vulnerada en su aspecto sentimental se venga de su ex marido diciendo que le violó el niño o la niña. Y se ha probado que eso existe. Además, ¿dónde queda la catarsis que habla Sigmund Freud en el psicoanálisis? Si ya fue superado el problema, ¿por qué 30, 40 años después, al hacer imprescriptible esa conducta, se va a revivir? De pronto estamos revictimizando también a la víctima. Me parece a mí que es desafortunada la forma como se ha presentado la pregunta. Es decir, creo que se debiera reformular y estoy totalmente seguro de que en el estudio constitucional que se va a hacer respecto a la misma, creo que si se hace en estricto derecho constitucional, debe ser rechazada como está planteada. Juan Carlos, usted ha mencionado de que es un ferviente creedor del constitucionalismo ecuatoriano. Conoce la Constitución por sus experiencias profesionales y sus estudios también. Esta Constitución señala la imprescriptibilidad de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, concusión. Son bienes materiales, son recursos económicos del Estado. Sopesando entre esos bienes materiales, o los recursos económicos del Estado, frente al ultraje, frente al el abuso de carácter sexual cometidos a niñas y niños, adolescentes, incapaces físicamente de poder defenderse, ¿podría entonces aceptarse lo uno y desecharse lo otro? Con sinceridad, sí. Y no digo solo podría, incluso me atrevo a decir se debería, por una simple razón, mi querido Marcelo. Porque en el caso de los delitos de carácter contra el Estado, en la parte económica, hay unas mediciones técnicas que van a permanecer en el tiempo. Es decir, los números no van a cambiar. Voy a ser un poco brusco en el ejemplo. Pedro toma del Estado un vehículo y hace maravillas con él y se lleva un dinero. Es decir, ahí va a quedar históricamente registrado que costó, por decir algo, $50,000. Entonces, esos números al no cambiar van a ser un material probatorio que está sujeto, en el caso nuestro, a la no imprescriptibilidad, a la posibilidad de que cuando el Estado logre alcanzar con el brazo de la justicia a esa persona que cometió el delito, pueda hacer pagar una sanción, en este caso una pena. Pero es que en el caso de los delitos sexuales es diferente. Hay dos aspectos. El aspecto psicológico, que necesariamente cambia. Hay un dicho que dice, yo sé con quién me caso, pero no de quién me divorcio. Es decir, los seres humanos, a diferencia de los números, son cambiantes. Uno, dos. El aspecto probatorio es muchísimo más difícil, porque si no se puede probar una violación pasados 8 días, mucho menos se va a poder probar 40 años después. Es lo que me preocupa. O sea, yo no estoy en desacuerdo con que haya una extensión en el tiempo para la persecución de los delitos sexuales. Yo lo que estoy en completo desacuerdo es en que se haga totalmente imprescriptible. Si la pregunta se formulara, por ejemplo, que prescribieran en 10 o 20 años, o al menos, me parece excesivamente 10 o 20 años, que dijera cuando la persona que ha sido víctima, niño o adolescente, se haga adulto,
por ejemplo, por 5 años más, es decir, digamos que hasta los 23 o 25 años, es válido y tiene lógica, lógica jurídica, tiene lógica en el caso psicológico, me adhiero a las tesis de Freud desde el punto de vista psicoanalítico, y tiene lógica probatoria, porque los testigos seguramente van a ser coetáneos y están ahí, pero que vamos a extenderlo 40 años después, cuando a veces puede presentarse para extorsiones de carácter económico. ¿Se acuerda que usted hace 40 años me miró sexualmente, profesor? Entonces lo voy a denunciar si no me da tanto dinero. Es decir, la persecución no puede extenderse ilimitadamente porque creo que viola la Constitución. Correcto, Juan Carlos. Vamos a irnos a unos anuncios institucionales y luego, al volver, seguiremos nosotros analizando la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, como lo ha señalado precisamente la consulta que ha hecho el presidente de la República a la Corte Constitucional y cuyo pronunciamiento aún todavía no se tiene. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Segundo segmento del programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Espinel, profesor de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en el área penal. Sostenía el invitado que teníamos en el segmento anterior que el retroceso de los derechos, la regresividad de los derechos de las personas, pues se vería tremendamente afectado de procederse a reformar la Constitución, de ganar asimismo la consulta popular en esta pregunta que se refiere a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Pero haciendo un paralelismo del derecho tanto latinoamericano como con el derecho europeo, encontramos que sobre todo en el derecho europeo también entra en vigencia la imprescriptibilidad. Es indudable que la opinión de muchos doctrinarios juega un papel importante en la formación de la legislatura. Forma un papel muy preponderante en la academia. Pero la voluntad del pueblo, cuando acentúa en una respuesta a una pregunta de esta naturaleza, no hace más que una obligación a que el ordenamiento jurídico se adecue a esa voluntad del pueblo. Entonces, dentro de ese paralelismo, ¿cómo podríamos nosotros juzgar al derecho europeo, que también mantiene la imprescriptibilidad de los delitos sexuales versus esta posibilidad de que en el Ecuador ocurra lo mismo? Lo que pasa, mi querido Marcelo, es que no porque el pueblo diga tal o cual cosa tiene que ser necesariamente lo correcto. Aquí entran tres aspectos: el aspecto político, el aspecto de política criminal y también el aspecto de los aparatos ideológicos del Estado, que me gusta mencionar mucho a Luis Althusser, porque es claro que el Estado quiere mantener un statu quo.
Y eso a veces obliga al mismo Estado a recurrir a preguntas populistas. En Europa no es la excepción. Ahí está el ejemplo del Brexit o Brexit, en donde la mayoría de los británicos votaron sin conocer y ahora están arrepentidos. El problema es que ya, como usted bien lo dijo, ya fue votado y hay que cumplirlo. Entonces, no necesariamente porque el pueblo diga algo es la absoluta verdad. Además, no olvidemos que en la conducta humana la voluntad popular, si bien en las democracias es la que se debe respetar, también hay una obligación de parte del Estado de conducir, de adecuar este tipo de comportamientos, por ejemplo, en el caso de la pregunta que vamos a hacer en la consulta popular, para que no se confunda la mentalidad colectiva. Porque, mire, yo le aseguro a usted, mi querido Marcelo y mi querido Alberto, que la pregunta va a pasar, desafortunadamente va a pasar, y van a votar que sí, pero veramos en 10, 20 o 30 años, cuando, si acaso no ha sido cambiada de nuevo la Constitución, cuando hayan personas que van a ser víctimas de esa venganza que los que trabajamos en el derecho penal desde el punto de vista humanista no justificamos. Estimado Juan Carlos, si usted me permite, cierto es que hay una incidencia muy fuerte en términos sociales de los delitos sexuales, que el golpe psicológico que recibe una víctima de cualquiera de aquellos es tremenda. También hay que entender algo, que la pregunta, al ser vaga, como ya lo citamos en la primera parte de este programa, puede inducir a error. No sé si usted esté de acuerdo con una idea que a mí me nace, que quizá la pregunta debió haber dicho que los delitos sexuales sean imprescriptibles siempre y cuando se cuente con pruebas no desvanecibles en el tiempo. Es decir, cartas de acoso, es decir, filmaciones, es decir, otro tipo de instancias que permitan sostener en el tiempo esa denuncia, porque caso contrario, esto va a ser una cacería de brujas. Todo aquel que quiera vengarse de alguien, como usted ya bien lo dijo, en algún momento puede invocar acoso sexual. En el transporte público de Quito llama mucho la atención esos avisos que dice que incluso una mirada es acoso. Entonces, casi que estamos restringiendo el comportamiento normal del ser humano. Es decir, yo como hombre tengo la obligación de ser respetuoso frente a una señorita, pero eso no quiere decir que frente a mi naturaleza masculina no la mire. Es decir, lo que usted dice, mi querido doctor Alberto, es absolutamente cierto. Es incluso ridículo, porque se está restringiendo la propia conducta natural. Y no olvidemos que el derecho penal está establecido dentro de un pacto social, dentro de un contrato social, como decían los franceses, no para reprimir totalmente las conductas, sino para evitar que esa línea tenue entre los deseos del ello, es decir, las pulsiones y las reglas que son el superyo, se rompa. Claro, podríamos decir eso en la pregunta, porque casos se han visto como el caso de Garavito, que vino a Ecuador, violó en Colombia y mató niños, y obviamente frente a ese tipo de conductas, donde haya material probatorio suficiente, podríamos hablar de la imprescriptibilidad. Pero no podemos hacerlo, y creo que es un retroceso de carácter constitucional, en conductas como el simple acoso, incluso el estupro, que es una conducta de acción privada. Entonces, ¿dónde queda esa libertad que ya hemos ganado los pueblos democráticos? ¿Dónde queda esa garantía de derechos? Es decir, me parece además que, lo decía el mismo doctor Marcelo, ¿sí?, no sería incluso justo para con la coexistencia pacífica de cada uno de los miembros del pacto social, porque va a permanecer casi que subyúdice por el resto de la vida. Eso claro, es un completo retroceso. Usted ha mencionado mucho el tema de las políticas públicas que tiene que necesariamente el Estado señalar. Se refiere precisamente al doctrinario cuando habla que el aparato estatal, que es una herramienta aparentemente por mantener el statu quo que se tiene y obviamente el hecho de mantenerse en el poder. El Ecuador, no necesariamente tendríamos un caso patético como lo señala precisamente el doctrinario al que usted se ha referido. La revista Vistazo, en su número 882 de noviembre del 2017, se asegura que la cantidad de abusos a estudiantes afectados en escuelas y colegios entre el año 2014 y 2017 ha llegado a un número de 561 dentro de los propios establecimientos, donde existen docentes que están en la obligación de educar y no de afectar o de abusar de los derechos del niño. ¿Es justo entonces que, por la falta de control del Estado, tengamos los padres de familia, los familiares de estos niños
que han sido abusados, que la prueba sea precisamente el elemento sustancial para o la destrucción de la prueba o la falta de retención de los elementos probatorios de este tipo de abusos, sean precisamente la causa para que no pueda generarse la imprescriptibilidad de estos delitos? Es una pregunta bien interesante porque resume la posición que defendemos quienes defendemos la constitucionalización del derecho penal. Porque cuando uno pondera, como dice Dworkin, es decir, llena esos vacíos existentes en la normativa penal, en este caso refiriéndonos a la parte probatoria, el fallador, es decir, el juez o el investigador, en este caso el fiscal, debe tener el conocimiento técnico, pero también debe tener la capacidad de decidir cuándo investigar y cuándo no. Yo no estoy diciendo que justifique las conductas contra menores. Es más, soy padre y les confieso, una de las cosas que más me preocupaba, ya hoy, obviamente hoy están adolescentes, son jóvenes ya de 18 y 15, pero aún así todavía me preocupa. Una de las cosas que más me preocupó como padre fue precisamente que no fueran a ser víctimas de delitos sexuales. Afortunadamente no fue así, doy gracias a Dios públicamente por ello. Pero esa preocupación no justifica de ninguna manera decir que toda la responsabilidad, ¿sí?, vamos a revertirla en un elemento de carga probatoria inversa. Es decir, no es justo que de ninguna manera una persona permanezca subyúdice porque haya un señalamiento. Yo creo que la solución al problema no está únicamente en el aparato punitivo, ¿sí?, como dice Thor en la teoría del chivo expiatorio. Yo lo que creo, dice Zaffaroni también, que todo el aparato del Estado en contra de un procesado. Yo creo que aquí tienen que entrar otro tipo de políticas públicas. Por ejemplo, tiene que haber realmente una selección supremamente rigurosa que no se está haciendo desde el punto de vista psicológico de los docentes. Tiene que haber también una condena de carácter, si se permite, de carácter moral. Es decir, en donde los niños, mire, la mayoría de los niños que han sido víctimas a veces no es culpa únicamente del sistema educativo. También es culpa del descuido de los padres que no están atentos a los cambios en esos niños. O sea, pero, yo creo que el Estado... Juan Carlos, en los datos estadísticos que le refería, y me remito a la revista Vitazo, cuya fuente es precisamente la propia institución educativa, señala de que los abusos son dentro del establecimiento, los números son dentro del establecimiento, de manera que la falla o el descuido de los padres no puede necesariamente ser invocada. Y sobre la misma teoría del derecho de los victimarios, creo yo que choca frontalmente y se vuelve posiblemente en una confrontación que obliga a que espacios como este tengamos también el derecho nosotros a resaltar este derecho de las víctimas a que no se quede pues precisamente en el olvido, porque la administración de justicia, por más que se pueda señalar con la agilidad o la oralidad para hacerlo más ágil y rápido, siempre encontrará barreras que impidan que los procesos terminen en los tiempos señalados. La constitucionalidad de los derechos del victimario han arrojado a que nos lleve a la caducidad de una prisión provisional o preventiva. Es decir, estamos nosotros posiblemente, los estudiosos del derecho en materia penal, tal vez incurriendo más en un favoritismo del derecho del victimario antes que en el derecho a la víctima. A ver, yo no estoy defendiendo la impunidad en el caso de los delitos sexuales y mucho menos contra los menores, niños, niñas y adolescentes, dijo el presidente de Venezuela, tienen el derecho a ser protegidos por el Estado y tienen el derecho a que esa protección se extienda allende su mayoría de edad. Yo lo que estoy diciendo, mi querido Marcelo, es una posición muy diferente, es más bien, es de centro, no me estoy yendo al extremo, es que lo que no se puede extender la imprescriptibilidad, como su nombre lo dice, eternamente.
Yo estoy diciendo, propondría en una reformulación de la pregunta algo tan sencillo como esto, lo que dice el doctor Alberto. Bueno, material probatorio, pero usted entra a hacer una tercera posición entre él y yo. ¿Por qué no decirlo, extenderlo, por ejemplo, 10 años o si quiere 20 años después de que el niño, niña o adolescente haya cumplido su mayoría de edad? Es decir, cuando tenga 30. No podemos desconocer que un joven de 30 años, sigue siendo joven, pero es un adulto, tiene la capacidad y el discernimiento y la decisión voluntaria de decir denuncio o no denuncio. Yo lo que estoy afirmando es que, no se, como se dice en el argot popular, ni tanto que queme al santo como la impunidad, ni tampoco que no le alumbre. Es decir, busquemos la fórmula intermedia. Lo que me parece es un poco demagógica y, si se quiere, no equilibrada la manera como está formulada. Es decir, sí estoy de acuerdo con que se persiga en el tiempo los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes. Lo que no puede ser es una posición eterna, que es diferente. Doctor Espinel, permítame hacer de abogado del diablo. A contrario sensu de lo que sostuve en la primera parte, me voy a poner también un poquito al otro lado. Los niños, al ser vulnerados en sus derechos sexuales, en sus garantías, obviamente tienden a callar, porque no tienen la capacidad todavía de expresar todo ese cúmulo interior que produce una agresión de tal magnitud. Es decir, de ninguna manera defendemos al agresor, pero sí nos constituimos un poco en veedores de que el proceso sea correcto. Y el niño está afectado naturalmente, y seguramente durante toda su etapa como menor de edad no tendrá el valor ni la decisión de denunciarlo. Posiblemente le tome unos cuantos años más constituirse en el hombre formado que será en algún momento para hablar de aquello que le sucedió cuando era niño. Esto nos llevaría a que, más allá de que hubiera un tiempo, este tiempo es relativo porque cada persona germina esa capacidad de denuncia en diferentes instancias de la vida. Hemos dejado dos cosas en claro para ir anotando ya en azul y al renglón del programa. Lo uno, que hayan pruebas, ¿verdad?, en el tiempo sostenible. Segundo, que, por ejemplo, hasta 10 años después de cumplida la mayoría de edad, se sostenga. Pero, ¿y si alguien no logra aún en estos 10 años constituir la fuerza interna para denunciarlo y en algún momento se decide, pero ya no tiene la capacidad legal porque esto ha prescrito? ¿Qué pasaría, doctor? A usted le sonará un poco facilista la respuesta que voy a dar. Podemos extenderlo a 15 años, si quiere a 20. Yo realmente creo que, como abogados, no tenemos la capacidad técnica y científica para decidir esa edad. Para eso están, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos forenses. El derecho, actualmente el derecho penal no es ese derecho que conocimos cuando éramos estudiantes de pregrado, antes de incorporarnos, en donde el abogado tenía que saber de todo. En este momento el derecho penal es un derecho interdisciplinario. Hombre, apoyémonos, por ejemplo, en esos que sí saben, y pongamos con criterio científico un límite de edad para decir 10, 15 años. Lo que no puede ser es eternamente, perfecto. Doctor Alberto. Perfecto, Juan Carlos. Vamos nuevamente a unos anuncios institucionales para seguir comentando este tema, esta pregunta, que obviamente no recibe todavía, como hemos sostenido, la respuesta de la constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Regresaremos en el tercer segmento nuevamente con nuestro invitado, Juan Carlos Espinel, para seguir debatiendo sobre este es el programa de identidad de la Universidad de San Diego. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este tercer segmento con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Espinel. Juan Carlos, mencionábamos en las preguntas, diríamos en los segmentos anteriores, entre las preguntas y las respuestas que hemos sostenido, de que habría que trabajar de parte del Estado, de ese aparato estatal, con políticas públicas que eviten precisamente el cometimiento. Usted señalaba incluso que para la configuración de estos delitos
habría que, previo a la aprobación como ley, de tratar de buscar el asesoramiento de psicólogos. Pero, sin perjuicio de la norma en su aprobación, miremos desde la prevención. ¿Qué hacen los establecimientos educativos, escuelas, colegios, para prevenir que aquello ocurra? Los establecimientos educativos tienen psicólogos. ¿Cómo lograr entonces que el papel de estos psicólogos, de estos educadores vocacionales, puedan realmente aportar para prevenir el delito? ¿Cómo lograr que no se consume? No solo estar pensando en que cómo sancionamos a la persona que cometió el delito, puesto que lo que queremos es no materia punitiva, queremos es prevención de la comisión de delitos. Una vez ha ocurrido un hecho de este tipo que es lamentable y es doloroso, por más sanción que haya, ya no hay retroceso, es decir, no hay reversa. El daño psicológico ya fue causado y casi que es de por vida. Desafortunadamente hay que ser claro en esto. Decía mi querido doctor Alberto, y también lo decía usted, Marcelo, que no es función de los padres o no es responsabilidad de los padres cuando ocurren este tipo de hechos en el sistema educativo. Yo discrepo con mucho respeto de ese punto de vista, porque cierto, no es responsabilidad penal de los padres, pero sí es responsabilidad en su rol de padres, en su función de padres, estar atento a la sintomatología de los niños. Y de alguna manera el Estado debe articular todos los elementos del sistema educativo, como son los padres de familia, que van a seguir siendo padres de familia, sea del niño o niña abusado o no abusado, tienen que estar ahí para apoyar, y también de los docentes, igual que del cuerpo directivo de los planteles, de los psicólogos. Pero desafortunadamente ahí es donde considero yo que el Estado está fallando. Este problema ha venido sucediendo a lo largo de la historia de nuestro país y a lo largo de todas las sociedades en los diferentes momentos históricos de la humanidad. Pero es el momento en que se está haciendo visible. ¿Por qué? Por los escándalos que han ocurrido en Hollywood con algunos actores y actrices a nivel deportivo. Ahí salió en estos días la señora Hope Solo, que era la portera del equipo norteamericano, diciendo que Blatter, como lo quieran pronunciar, el expresidente de la FIFA, le había acosado. Yo creo que la solución es integral y aquí deben estar, por ejemplo, ministerios como el Ministerio de Salud, también el de Educación. Por ejemplo, todos esos organismos que de manera integrada buscaran una solución de carácter preventivo. El proceso de selección docente en Ecuador es absolutamente mínimo, es decir, realmente entra casi todo el mundo al sistema docente. Otra de las fallas está en que los padres de familia están dejando, como lo decía usted, Marcelo, la responsabilidad únicamente a los directores, rectores, es decir, al cuerpo directivo. Y yo creo que aquí es la principal falla de nuestro sistema. Por eso se está haciendo vulnerable y por eso están entrando violadores al sistema. El escándalo de Guayaquil nos dolió a todos ahorita recientemente, por ejemplo. Doctor, ¿en qué medida usted cree que debería reestructurarse el concepto educativo para que los muchachos desde edad temprana vayan teniendo capacitaciones, vayan teniendo un adoctrinamiento, si cabe el término, aunque suene fuerte, en cómo repeler el acoso? Y el acoso, mire que no va solamente por lo sexual. Tenemos acoso laboral, tenemos el famoso bullying, que es ese acoso personal, que implica violencia, que implica ese oprobio de uno contra otro, los niveles de acoso, para que el niño realmente vaya comprendiendo cómo funciona la problemática contemporánea que lastimosamente manifiesta estas aristas que son terribles. ¿Qué cree que debe transformarse en el sistema educativo a todos los niveles, incluyendo la academia y a nivel superior, para que podamos tener un mayor grado de comprensión y que también seamos capaces, desde la perspectiva de los niños, de defendernos de aquel monstruo que nos está realmente acosando? Debe implementarse no solo la cátedra, sí, que en este momento existe, es decir, se toma la parte genital, sexual, sino debe implementarse también lo que en algunos países, por ejemplo en Cuba, ¿sí?, se considera como esa convivencia entre hombres y mujeres, y por qué no decirlo ya, también entre la comunidad LGTBI. Es que el problema ha sido la hipocresía con que se maneja el tema, un poco, si se quiere, la doble moral. Yo veo que los padres a veces sienten vergüenza de decirle a las hijas y a los hijos qué es el sexo. Incluso les da
no solo vergüenza, sino tienen limitaciones de carácter cognitivo y conductual para explicar, por ejemplo, qué es la homosexualidad. Yo creo que cuando se habla de estos temas de una manera franca, no morbosa, no necesariamente libidinosa, yo creo que el muchacho, la niña, adquieren ese no es tanto el conocimiento, porque el conocimiento lo pueden tener, adquieren esa autoestima, esa seguridad para hablar de estos temas y decirle al papá o a la mamá, mire, el profesor me está acosando, o mire, me está diciendo esto. Por eso es que yo decía que discrepaba un poquito de la posición de ustedes. Ahí también entra, el Estado debe capacitar a los padres. En aquellas escuelas de padres no deben ser solamente para convivencia social. Este tema sexual ya es el momento de que se empiece a hablar sin tabú. Pero también, así como se debe hablar sin mojigaterías, también se debe hablar sin morbo. Porque es que esa imposición de la ideología de género, que también nos quieren en un determinado momento, o sea, todo el mundo pesca como en río revuelto y nos quieren vender por el principio de igualdad, resulta que en una tragedia, primero atienden, con todo respeto lo digo, a las damas, a las mujeres, después a los niños, después a las minorías étnicas, y entonces los que somos blancos, entre comillas, o sea, heterosexuales entre 18 y 50 años, ahora nos convertimos en minoría. Esto lo que hay que hablarlo es de una manera franca, y el Estado creo que está fallando en eso. Doctor, ¿cree que pasen las cosas por la comunicación efectiva? Recordemos que en los hogares hay una culpa determinante. Hablamos del sexo siempre con eufemismos. Hablamos de las partes genitales con apodos, con nombrecitos, como pipí, como esto, como el otro. Cuando no le asignamos a la genitalidad los nombres biológicamente correctos. Entonces también pasa por el discurso, pasa por la comunicación, que es aquella que deberíamos transformar. ¿Qué piensa usted? Absolutamente de acuerdo con usted, doctor Alberto, absolutamente. El pene es pene y la vagina es vagina. Así es. No es la florecita y el pajarito. Uh-huh. ¿Sí? De pronto, a nivel de un chiste, de un chascarrillo, vaya y venga. Sí, tampoco es esas palabras vulgares, morbosas que se utilizan. No, no, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y es más, no solamente lo genital, porque es que hay comportamientos no necesariamente genitales que definen género y definen conductas sexuales. Yo no estoy hablando aquí de que sea normal o anormal. Lo que estoy diciendo es que cuando la persona ya adquiere cierta mayoría, tiene la capacidad y el derecho de decidir su sexualidad. Pero lo que no puede hacerse es con niños que están en formación, niños y niñas que están en formación, darles esa confusión manejando eufemismos. Yo creo que desde que están, yo recuerdo plenamente a mis hijos cuando eran niños, y con muchísimo respeto, pero también con mucha franqueza, hay que hablarles de las cosas por sus nombres, y no solo por sus nombres, por sus funciones. ¿Cómo es posible que niños y niñas sepan, e incluso en la práctica, tengan relaciones sexuales a los 12 o 13 o 14 años, pero no sepan defenderse frente a un acoso, por ejemplo? Eso no tiene presentación en una sociedad que estamos en vías de construcción hacia un modelo de verdad pluricultural, si se quiere también de libertad sexual, más no de libertinaje. Hemos visto en estas respuestas y también de alguna manera en las preguntas un poco dirigido el tema hacia la actitud que deben de tener precisamente desde los hogares los niños, niñas y adolescentes. Pero yo creo que es necesario también, como un aporte desde la academia hacia los sectores involucrados directamente en la tema de las políticas públicas, y esto de manera frontal en el tema de la educación, de que deben también existir preocupación y posturas para que los organismos correspondientes puedan establecer políticas públicas más adecuadas. Miramos cómo ustedes sostienen el tema de que los padres deberían utilizar un lenguaje tal vez mucho más adecuado y correcto para evitar que los chicos aprendan, diríamos, un poco superficial el tema de la educación sexual. Pero ¿cómo nosotros frenamos esos abusos por parte de los docentes? Creo yo que en este sentido tenemos que también desde la academia plantear reformas a las leyes. Fíjense ustedes, en el caso de Juan Carlos, que pues por su origen, por su nacionalidad, en todo caso, tal vez no conozca el tema de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero los docentes no pueden denunciar los hechos a la fiscalía. Los docentes tienen que mantener silencio frente a estos hechos porque ponen en desprestigio a la institución. Si lo hacen, es causal de destitución para ese funcionario, para ese empleado. Solo puede hablar quien es el representante legal de la institución. ¿Cómo armonizar, y esto insisto, desde el ordenamiento jurídico, cómo armonizar para que las conductas
también de las personas que están involucradas en el tema educativo puedan ayudar, cooperar para evitar que estos abusos puedan darse. ¿Cómo prevenir las posiciones incluso de docentes que sus propias actitudes normales inducen a comprender este tipo de actuaciones que pueden a futuro conllevar estas agresiones sexuales? Marcelo, eso no solo lo conocía, sino es una de las cosas que me han parecido, y lo digo con mucho respeto y mucho amor a Ecuador, me parecen no solo contradictorias, sino incluso ridículas. ¿Por qué? Porque usted tiene, por ejemplo, la oportunidad de conocer un X acoso, por ejemplo, en la universidad. Resulta que se toman las medidas de carácter correctivo y a usted desafortunadamente después se le vienen unas demandas de carácter laboral. Eso es absolutamente contradictorio. En ese sentido, también es, si se quiere, vuelvo y lo digo con mucho respeto, es ridículo que un docente que sepa, tenga conocimiento de un hecho de delitos sexuales en una institución no lo pueda hacer público, porque además es contradictorio con ese deber legal, constitucional y, si se quiere, humano, de poner en conocimiento ese tipo de conductas. Es totalmente absurdo. Ahí es donde yo sigo sosteniendo la tesis de que nuestro Estado está fallando en articular los diferentes elementos que garantizarían una más y mejor, digamos, más adecuada prevención de los delitos sexuales. Absolutamente contradictorio, y esas son las cosas que hay que empezar a cambiar. Doctor, tendríamos que cambiar un poquito también la visión de género. Siempre se habla del hombre como acosador, siempre se habla del hombre como el sujeto activo de este tipo de infracciones, pero mire usted que cada vez más se puede dar, por ejemplo, en el campo laboral estos niveles de acoso, donde una jefa pueda exigir favores sexuales para que alguien sostenga su trabajo. ¿Hasta dónde debemos cambiar este cassette? ¿Hasta dónde debemos cambiar el imaginario colectivo para ir dándonos cuenta que los delitos sexuales pueden surgir de cualquier parte y de cualquier persona? Absolutamente de acuerdo también. Es el primer deber del Estado es cambiar, como dice usted en términos un poco históricos, ese cassette. Hoy se diría ese CD o ese, por supuesto, esa memory. Ese pendrive. Sí, ese pendrive. ¿Por qué? Porque es que no solo la liberación de las conductas sexuales femeninas es un artífice de que eso esté ocurriendo, también es la tolerancia, si se permite, la desigualdad en la medición de los delitos cometidos por hombres a cometidos por mujeres. Se habla de violencia de género y se cree únicamente que es el hombre que castiga a la mujer, cuando está probado por psicólogos, por penalistas y por el mismo procedimiento penal, que ocurre también y casi en igual cantidad, claro. De las mujeres hacia los hombres. Pero más por vergüenza. Claro, por vergüenza. El hombre es objeto de escarnio. Eso es como la infidelidad. Master y Johnson, en el 50, cuando empezó este instituto norteamericano, decía que el 80% de los hombres eran o éramos infieles contra un 35% de las mujeres. Hoy por hoy la estadística está muy parecida. No es que haya aumentado, lo que pasa es que en la medida en que se han quitado ciertos pudores y ciertos velos, se ha exteriorizado. Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi doctor Alberto. Bien, nos vamos a otros anuncios institucionales, Alberto y Juan Carlos, y regresaremos en la parte final un poco para encontrar algunas recomendaciones y conclusiones sobre el punto específico sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hola amigos, soy Ana Cristina García, estudiante de arquitectura de la Universidad San Gregorio, y hoy quiero contarles algo que quizás ustedes no conozcan. ¿Sabían ustedes que la universidad tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la generación de conocimientos y la formación de profesionales competentes, con el fin de lograr la excelencia académica? Ser líderes en investigación e innovación, ser promotora del desarrollo, la cultura, la identidad y el pensamiento, sustentada en el humanismo, los valores y la vinculación con la sociedad. Pero
Esto es algo que no se consigue de un día para otro. Se necesita de mucha planificación y trabajo arduo. Es por esto que se creó el PEDI. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el PEDI? PEDI significa Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y no es nada más ni nada menos que el plan que reúne todas las metas y estrategias planificadas por 5 años. Este contempla 5 objetivos que son el académico, el investigativo, el de vinculación con la sociedad y cultura, el de bienestar universitario y el de gestión institucional. ¿Qué se quiere lograr con ellos? Es simple, tener una gestión de calidad. Y debemos recordar que todos somos parte de la planificación institucional. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en esta última parte del programa Hablamos Derecho. Juan Carlos, son pocos minutos que nos quedan, pero se ha identificado dos vertientes, dos corrientes aquí en este mismo programa. La una, el hecho de mantener el texto de la reforma a la Constitución y también, obviamente, al Código Orgánico Integral Penal. Pero surgen propuestas alternativas que no necesariamente deba mantenerse la imprescriptibilidad. También se ha mencionado por parte del compañero Alberto Vélez en las preguntas que te ha hecho que no hay la tipicidad adecuada. Sostienes tú como alternativa un plazo menor a la imprescriptibilidad, es decir, que hay un plazo determinado, fijo. Se ha corroborado por ambos de que el tema de las pruebas pueden desaparecer y obviamente al no existir pruebas sería prácticamente inútil mantener las posibilidades de un juzgamiento por el hecho de que sea imprescriptible el delito, pues nunca arrojaría un resultado favorable a favor de la aparente víctima, en razón de que esos vestigios habrían desaparecido. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Cuáles serían las propuestas que este programa arrojaría para que los televidentes también puedan tener un juicio más claro y también ser portavoces de lo que debería reformarse en el contenido de la pregunta? Claro, primero el tema de la tipicidad. No es lo mismo un estupro, un acoso a una violación. Entonces, la conducta típica no deben meterse en una misma talega, como lo dije al principio. La segunda es el tema de la parte probatoria. Para mí debe haber el requisito de que las pruebas sean susceptibles de mantenerse en el tiempo, los testimonios, los recaudos. La tercera condición, tiene que haber un plazo que no es imprescriptible. Se debe extender, y sugiero yo, obviamente sin ser psicólogo, pero con el conocimiento que tengo, de al menos, digamos, unos 10 o 12 años o hasta 15 años, que es el tiempo prudencial en que el muchacho se hace mayor de edad. Podría ser hasta que se cumple 30 años, 32 años el adulto, que está en plenitud de la vida y de sus facultades físicas y mentales. Y el último tiene que ver también con el hecho de buscar una reparación por parte, no sea solamente lo punitivo, no sea solamente la pena, el quantum, la condena, sino una reparación efectiva. Aparte de eso, y como un último aporte, digamos, tiene que haber el tema de la prevención. Y en la prevención debe el aparato estatal integrar elementos educativos, familiares y de los medios de comunicación. Y me uno a lo que decía el doctor Alberto, cambiar ese pendrive, ese casete, como decía en términos un poco prehistóricos. Así es. Pero es válido cambiar el casete de que solamente los delitos los cometen hombres. Doctor, una última pregunta por la premura del tiempo. ¿Cómo evitar que una denuncia por acoso, una denuncia por violencia sexual, se convierta simplemente en un instrumento de venganza? ¿Cómo evitar que esto pase, que podría ser terrible también? Debe también preverse eso y debe haber una sanción ejemplarizante para quien lo utilice. Ahí me uno a la función preventiva de la positivización de los delitos. En este momento, así como se va a extender el tiempo para los delitos sexuales, también debiera extenderse el tiempo y la sanción para quienes quieren utilizar el aparato judicial como medio de venganza. ¿Y por qué también no incorporar el deber del
profesor o de las autoridades educativas de denunciar el hecho y no necesariamente que sea precisamente el familiar del niño afectado, el familiar de esa niña abusada que tenga que hacer la denuncia. Claro, absolutamente, en eso estamos... ¿Y la flexibilización para evitar el temor de los denunciantes? Claro, absolutamente, es que por encima de todo la Constitución protege los derechos de los niños y las niñas. Esa, por ejemplo... Pero no protege los derechos de los denunciantes. Claro, pero fíjense ustedes que aquí estamos invirtiendo, estamos defendiendo unos derechos constitucionales que estarían por debajo de los derechos de los menores. ¿Por qué? Porque solamente bajo ciertos requisitos se puede denunciar. Eso es totalmente absurdo en una sociedad que pretende defender a sus niños y niñas y adolescentes de los abusos sexuales. Doctor, para cerrar, yo diría una recomendación final que aúne las dos corrientes. La una, la punitiva, naturalmente, y la otra, la preventiva. Yo creo que la solución no es mágica, yo no creo en la magia. Yo creo que es encontrarnos como sociedad y que nuestro gobierno sea lo suficientemente capaz de interpretar que esto es un fenómeno que ha venido sucediendo a lo largo de los años, pero que es el momento histórico para que como nación y sociedad construyamos un nuevo modelo de carácter educativo. Y cuando digo educativo es integral, no únicamente genital, sino también de género. De verdaderamente educación de género, no defendiendo ni descartando ninguna de las posiciones, sino de manera incluyente. Bien, queda entonces en manos de la Corte Constitucional analizar profundamente el contenido de la pregunta que envió el presidente de la República a efectos de que pueda suplir algunas falencias en el contenido del mismo. ¿Es demagógica la pregunta? ¿Requiere tal vez la aprobación, pero con cambios? Esas son interrogantes que la Corte Constitucional debe hacer. Así que agradecido Juan Carlos Pinel por estar aquí contigo en este programa. Y obviamente la comunidad también deberá sentirse satisfecha de haber debatido esta pregunta que indudablemente ilustra al Foro Ecuatoriano. Desde la Universidad con Corazón, un placer y un honor. Un gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.